oposición afirma se lanzará a las calles a exigir de manera pacífica rebaja de combustibles y energía eléctrica. Industria y Comercio anuncia rebaja en los carburantes. Es reducida la asistencia de ciudadanos que acude a sacar cédulas en fecha límite para obtener el documento. Motoconchistas se quejan por el presunto asedio de la policía y se definen como personas de trabajo. Suspenden tanda extendida en más de 26 centros escolares en Santiago por falta de pago a suplidores. Hombre se ahorca en Bonao porque presuntamente era perseguido para asesinarlo. Sectores empresariales de la provincia de Valverde estiman que el crecimiento económico no sea reflejado en la población. Y en las internacionales, Guatemala tiene un nuevo presidente. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Buenas tardes, feliz viernes, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy es viernes 15 de enero, año 2016. Comenzamos. Señores, alrededor de 26 centros educativos de la provincia de Duarte han dejado de recibir el almuerzo escolar por falta de pago a los suplidores, por lo que la tanda extendida ha sido interrumpida. Nuestra compañera Jenny Acevedo nos cuenta más de esa problemática. De estos 26 centros, 6 corresponden al municipio de San Francisco de Macorís, donde el presidente de la Asociación de Profesores, William Hernández, manifestó que ante la situación, una matrícula de 2.000 estudiantes están siendo afectados. Los demás centros que han dejado de recibir el almuerzo escolar por falta de pago a los suplidores desde hace 4 meses corresponden a Villarriba, Castillo, Pimentel y Las Guaranas. Estamos hablando de deuda millonaria en un aspecto en que los suplidores de ellos lo combinaron a que le pagara, pero ellos ya agotaron su capacidad personal, no solamente ya lo que tenían, y decidieron entonces suspender. Ante la situación, los profesores se han visto en la necesidad de despachar a los estudiantes al mediodía, imposibilitando el desarrollo de la jornada extendida. En el día de hoy nosotros tuvimos que enviar a los estudiantes a la 1 de la tarde, y obligatoriamente hasta que no se reponga vamos a estar trabajando más o menos en ese periodo. Las autoridades del sector educativo no están acorde con lo que ellos llaman revolución educativa. Según el presidente de la ADP seccional Duarte, alrededor de 16 millones de pesos el Ministerio de Educación les adeuda a los suplidores del almuerzo en el municipio de San Francisco de Macorís. Desde la provincia de Duarte, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Pasamos a otra información y es que el juez de atención permanente de la provincia Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva contra los acusados de matar una profesora embarazada en Villa Mella. Pasamos con nuestra compañera Xiomara Brito, quien tiene más detalles de esta información. Adelante, Xiomara, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes, Rosanny. Como ya habías adelantado, un año de prisión preventiva fue dictado este viernes contra los jóvenes Andrés Antonio Álvarez, José Berroa y Ariel Arturo Figueroa, quienes están acusados de asesinar a la profesora Gioconda Milagros Pérez, de 22 años de edad, en el sector de Villa Mella. Los abogados de la defensa dicen que durante la coerción se violó el debido proceso. Ahí hay una cuanta incongruencia que ha cometido el Ministerio Público, como también hay un video, que ese video especifica claro quiénes son la gente culpable de ese video, que no figuran las personas, los imputados ahí. La fiscalía busca un culpable, aunque no sean ellos. Lamentablemente, esta presión mediática, y hay una persona, que se sepa, que entregó el arma, que no fueron ninguno de ellos. Mientras que los familiares de la occisa Gioconda Milagros Pérez dicen estar conformes con esta medida. Jamás van a poder restaurar el daño que le han hecho a mi familia, el daño que le han hecho al sector educativo, el daño que le han hecho a la madre y maestra, el daño que le hacen a la sociedad de manera general. Creo que en un año se conseguirán las informaciones reales, aunque si es posible que le den la condena antes, bueno, pues eso se determinará en el camino.
pero estamos agradecidos enormemente de todo el apoyo que hemos recibido y de todos los esfuerzos que se han hecho. Recordar que la joven Gioconda Milagros Pérez tenía 7 meses de embarazo cuando fue asesinada presuntamente por querer robarle un celular a su esposo. Es toda la información. Retorno contigo, Rosanny, al set de noticias. Gracias por este reporte. La Federación Dominicana de Municipios y la Mancomunidad de Alcaldes del Gran Santo Domingo llamaron este viernes a la población a adoptar las medidas preventivas para evitar la propagación en el país del virus el Zika. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos informa más sobre el tema. Tras el pedido de colaboración realizado por el Ministerio de Salud Pública a la población para evitar la propagación del virus Zika, las alcaldías han comenzado a adoptar también medidas preventivas. Así lo informó este viernes el presidente de la Federación Dominicana de Municipios y actual alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, quien además hizo un llamado de concienciación a la ciudadanía. Hicimos un llamado a todos los alcaldes y a los ayuntamientos a redoblar los esfuerzos necesarios para que nuestras ciudades estén lo más limpias posible. Siempre ha sido nuestra tarea, desde la presidencia de Juan de los Santos, cooperar con todas las instituciones, en este caso con el Ministerio de Salud Pública. De igual manera, el presidente de la Mancomunidad de Alcaldes del Gran Santo Domingo, Francisco Fernández, indicó que se están coordinando acciones para enfrentar este virus. De que los alcaldes deben de recoger de manera eficiente los desechos sólidos. Nos adherimos y somos solidarios con eso, porque esta enfermedad llamada Zika, como las otras que se derivan de ahí, es una enfermedad muy peligrosa y que atenta a la salud del ser humano. Mientras que la alcaldesa de Santo Domingo Este, municipio más grande y vulnerable del país, Janet Medina, dijo que desde el pasado lunes iniciaron una campaña de concienciación por decenas de barrios y sectores de esa demarcación. Estamos repartiendo y sensibilizando, llevando brochur, porque el mosquito es el mismo mosquito del dengue y de la chikungunya, y ya habíamos hecho un trabajo en el área del río, de la cañada. La alcaldesa Janet Medina añadió que han fortalecido el recogido de basura en el municipio de Santo Domingo Este, la eliminación de criaderos de mosquitos, entre otras medidas preventivas. Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. Y a pocas horas para que venza el plazo para renovar la cédula de identidad y electoral, las diferentes juntas del Gran Santo Domingo lucen con escasas personas en busca del documento. El proceso de cedulación, que inició en abril del 2014, vence a las 12 de esta medianoche. Algunos han preferido dejarlo para el último día tras reconocer que es la costumbre de los dominicanos. Que ya estamos acostumbrados a casi siempre dejarlo para los últimos días, nosotros los dominicanos. Lo importante es que logramos hacerlo ya, ya solo estamos esperando que nos entreguen. No, pero estamos aquí esperando ya el momento. ¿Qué estaban haciendo que no vinieron a sacar su cédula y a renovarla? Porque yo hace mucho tiempo que renové la mía. La Junta Central Electoral confirmó que hasta ayer más de 7 millones de personas se habían cedulado. Reiteró, no habrá plazos, por lo que quienes no acudan al último llamado no tengan inscritos sus datos biométricos, no tendrán la opción de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Mientras en la ciudad de Nueva York, los dominicanos también acudieron a obtener su documento. Nuestro compañero Manuel Ruiz nos dice más. A continuación, Manuel, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Hoy día 15 de enero a las 12 de la medianoche concluye el plazo para que los dominicanos y dominicanas puedan cambiar sus cédulas y empadronarse según lo establece la ley electoral. Sin embargo, en el exterior tendrán plazo hasta mañana sábado, justamente a la medianoche. Por eso, según el más reciente informe de la Junta Central Electoral, en la persona de su presidente Roberto Rosario, un total de 342.212 dominicanos y dominicanas se han empadronado a esta fecha, tratando de conseguir nuestra cédula de electoral para así asistir a los próximos comicios. Que vengan a sacar su cédula porque eso le va a servir bien para allá hacer transacciones. Hay algunas quejas, pero no creo que el equipo de trabajo sea responsable directo. Pues les recuerden que cualquier movimiento que ustedes vayan a hacer, sea económico o cualquier venta de propiedad, tiene que ser a través de ese documento que es la cédula de identidad personal. El 31 de este mes de enero es cuando se va a dar el informe ya final de la cantidad de dominicanos y dominicanas que han cambiado sus cédulas y se han empadronado para estar preparados
transmitiendo desde el Alto Manhattan, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. Gracias a nuestro compañero Manuel Ruiz por este reporte. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo a los teléfonos 809-686-8059 y 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016, o escríbanos un correo electrónico a prensatelemicro@gmail.com. Síganos en las redes sociales, en YouTube y Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter Telemicro 5. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, entérese cómo es el estado de salud del menor a quien le quemaron ambas manos. Y tras la pausa, las informaciones internacionales más importantes de este día.